Va a depender bastante de la amenaza que pueda ejercer Jennax para hacer un 100-0. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues aparece la Riven de Wipo. Creo que la vimos en el All-Star, si no me equivoco. Me suena que sí. Blue, que está empujando la calle central. Niski lo va a tener muy complicado, para moverse aquí y apoyar a sus compañeros. De hecho, Fnatic lo sabe, tiene que respetar, retirarse hacia atrás. Cuidado, porque han cazado a Upset ahora. Vamos a ver quién puede salir beneficioso de esta jugada. Se va a quedar dormidito aquí Tinks. Aún así, la primera sangre se la queda a Upset, se la queda el equipo de Fnatic. Tinks a un golpe. A Elison también, de hecho, se acaba muriendo. Samira, que se muere. Tinks tiene que salir. Wipo completamente solo aquí entre dos jugadores. Ahora sí les van a hacer el sándwich. Y esta es buena jugada para el equipo de Fnatic. Doble kill para Wipo. Otra para Selmate. La partida, Terra, que se te ha complicado una barbaridad, Sí, iba a comentar, de hecho, que SK Gaming podía llegar a autoescalear en ciertos momentos al equipo de Fnatic, pero claro, 4 kills, un dragón. La partida ya se pone difícil para el conjunto alemán. Claro, viene Selmet a intentar, ¿no? Rascar aquí la kill que le ha dejado en bandeja a su compañero. Así Wipo quiere el asesinato. Y mira, está jugando con la muerte. Kill para Selmet. Wipo quería quedarse esa kill que ha fabricado el Jennax. Bueno, que aún así tiene el destello, tiene el charco, tiene la ultimate para curarse. Tiene muchas herramientas todavía, Vladimir, para sobrevivir. Pero si te hace esto, es imposible. Te flashea Wipo en la cara. Tinks dice por aquí: mira, yo pasaba por la zona, pero no quiero saber absolutamente nada. Saca el pingüino Wipo. Yo creo que nos vamos hoy prontito a casa, a cenar rápido, porque la partida ahora mismo está muy decantada a favor del equipo de Fnatic. Cuidado con esto, Gailisan, que salta con todo hacia adelante. No ha sido bueno, el engage de Gailisan no me extraña mucho. Lo hemos visto en muchas situaciones parecidas. Se quedan dormidos los jugadores. Buena definitiva por parte de Niskan. Así el daño no llega por parte de sus compañeros para acabar con absolutamente nadie. Tiene que correr al Fnatic. Gastan el destello los dos jugadores. Salta Jinsu con la definitiva. Niskan se va a morir. La kill para el tirador. Kaisa, que estaba echando en falta. Hay un poquito de oro. Bueno, 100-0 a Jezu. En este caso, cuidado, porque ahora te lo cuento, porque se va a liar aquí. Elise ha cazado una vez más. Dios. Tanto lo que pega Jezu. Se da la vuelta a Elise, sabe que está completamente muerto. Y es que llegaba el teleport en el apoyo por parte de los dos equipos. De hecho, Upset que salta, se reposiciona. Blue que se queda muy tocado. El que cae finalmente es Kaisa. Es Jezu. Jennax se va a caer también. Aprieta la R. Upset hace muchísimo daño. Aún así, Jennax consigue sobrevivir. El que no va a tener tanta suerte es la vaquita. Doble kill para Wipo, nivel 11. Al minuto 14, Terra. Pese a ser support, aguanta muchísimo. Y ahí vemos una semilla rodante que impacta en Blue y se va a dormir. Bueno, pues se va a quedar dormidito aquí. Vamos a ver si pueden acabar con el Shurimeño. La ultimate de Niski, que le impacta. Y es otra kill más para el de siempre, para Wipo, que ya lleva 6. Wipo tiene una ventaja tremenda. Lo estamos viendo. Y Jennax aquí, bueno, pues que está muerto. No va a poder hacer mucho más. El charco, todo lo que tú quieras, cúrate bonito, pero vas a acabar muriendo y esto va a ser otra kill para Wipo. Se la ha quitado Upset con la Q. Iba a destacar que me acabo de dar cuenta. Pues, ¿qué quieres que te diga? Necesitas que haya problemas de lag en la casa de Fnatic para es montar. Es que ahora mismo entra alguien a ver el partido y dice: hostia, ¿qué ha pasado en la top lane? 1-6-0, el otro 0-4, qué malo es. Ha habido una jugada. Sí. Se ha terminado y si fuera Scream, reiniciarías. Cuidado con esto, porque va a aparecer el bicharraco con el teleport. Mientras tanto, Tritz cazado una vez más, aprieta la R Upset y aniquila a todo el mundo. Niski es el que saca la kill. Wipo que viene aquí a explicarle dos cositas a Tinks. Le cae el exhaust en la cabeza y aún así te saca la mitad de la vida de un golpe. Teddy ve a la torreta, saca un asesinato. Va a ser doble, no, se lo quita Selmate. Le da igual el exhaust, le da igual la torre de inhibidor. Él se va a meter hasta la cocina y va a sacar otra kill más para su equipo. La torreta de medio. Y esto dure 50 minutos. De momento parece que no va a ser así. Cuidado con Ailisan, que tiene el botón calentito. Van a cazar a Wipo. ¡No! ¡Están ellos cazados con Wipo! Activa el cronómetro, aguanta una barbaridad. Mientras tanto, el resto del equipo de Fnatic pasando la escoba. Doble kill para Upset, que quiere más. Triple kill para el tirador. Blue bajo la torreta. No hay zona segura en el mapa. Da igual donde corras, que va a ser complicado. ¿Qué Ailisan? Ailisan, Dios mío, casi se muere de ese torretazo. Se quedaba muy tocado, pero hacía su trabajo. Elisan entrando hasta la cocina, tanqueando a más no poder. Y esto que debería ser Nashor y además dragón para el equipo de Fnatic. Fnatic lo tiene todo en el mapa. De hecho, han dejado a Semi haciéndose el dragón. Va a asomarse Blue por la zona. Se muere Blue, Tienen el mismo nivel. Una semilla rodante lo mata. No es que Selmy tiene la R todavía, claro. Ay, ay, ay. La semilla no le impacta de milagro. Y es que está llegando Elisan también, por si acaso. Uy. No podía el solo. Shutdown aquí de Blue.
lo ha jugado Seymet un tanto extraño. Cuidado, cuidado, el dragón se lo ha quedado Blue, menos mal. Aún así, cuidado porque está muy tocado. Yo creo que debería sacar la kill, Blue aquí sin demasiada complicación. Se ríe un poquito y acaba rematando Lee Sin. Cellmate, yo creo que se equivocaba, ¿eh? Sí, aquí igual ha pecado. Lo podría haber hecho mucho más fácil y mejor. ¡Ay! El derrape sureño que no ha sido el mejor del mundo. Apaga Imperial para intentar defenderse, pero es que estaba llegando. Y Lee Sin también, Absurd que respeta aquí. Un golpe más y podrá lanzar la definitiva. Está llegando Yesu también a la zona. Y ahí está la R de Absurd. Mucho daño encima de Yesu, tanto que lo acaba rematando. Pivota a su compañero y esto le sirve para sacar la doble kill. Y espérate, porque falta el bicharraco que quiere una kill más. Va a cazar Wipo a Tinks. Le saca 4 niveles. Y mira lo que le está haciendo. No puede jugar Tinks frente a Wipo. No hay nadie que pueda frenar ahora mismo al top laner de Fnatic. Y miembros de CK Gaming, la partida se ha terminado con 4 intrusos aquí. ¡Ay, Dios mío! Cuidado porque viene la iniciación por parte de Lee Sin. Ay, 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 se da la vuelta como puede CK Gaming para intentar defenderse. Lee Sin se acaba de morir. Niski con la definitiva desde su casa. Aparece Wipo por el flanco. Saca una kill, otra para Upset en este caso, que se está pegando en el 1 contra 2. Aquí Yesu con él. No puede hacer nada. Es un ace para Fnatic. Muy sencillo, Terra. Acá viene la diferencia ya insalvable. Son 13.000 de diferencia en oro ahora mismo. Al minuto 28. Se agrupa Fnatic en la calle central. Va a ser victoria. Va a ser la quinta para el conjunto de Nis y compañía. No ha sido rival SK Gaming frente a ellos hoy. No, hoy ha habido un equipo en la grieta del invocador. La partida que se nos ha terminado bastante pronto, pero Fnatic que suma su quinta victoria del día. Victoria muy importante para seguir escalando posiciones en la clasificación. Y yo creo, Will, que también muy importante de cara a transmitir el hecho de que no es suerte, que el equipo de verdad está empezando a funcionar.